¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están, banditas? Espero que se encuentren bien. Yo me encuentro excelentemente genial. Vamos a bajar un poquito las configuraciones. Y pues estamos aquí nuevamente en Robile. Muchos me habían dicho que, Pachomo, ¿por qué no subías nuevamente Robile? Se extraña. Robile es uno de los juegos muy queridos en el canal. Y tienen razón, tenía que ya subirlo. Y pues bueno, si recuerdan bien, en ese entonces estamos con el buen Bonner, el Bonifacio, para todos ustedes. Y acá andamos listos, bandita. Y me puse en la cámara para que ustedes me vieran cómo está, para que vean quién es Bonifacio, que soy yo, obviamente. Pero pues bueno, vamos a ver ahorita unas pequeñas nuevas actualizaciones. Y lo que estoy viendo es de que todavía tenemos dinero. Sí, tenemos dinero, tenemos hambre y tenemos sueño, por supuesto que sí. Y una de las nuevas actualizaciones, a ver, aquí hay alguien que quiere entrar a mi casa, que entró a mi casa y no sé por qué entró a mi casa y cómo le hizo para entrar. Creo que es un hacker. Se me hace muy raro. A ver, déjenme ver. Aquí en configuraciones. Ustedes, bueno, van a ver en dónde estoy grabando, editando. Ah, sí, ya. Es que pensé que estaba mal configurado, pero no. A ver. No sé quién es ese. No sé cómo entró. Pero bueno, el caso que tenemos al lado derecho. Aquí una... Bueno, voy a cambiarme con mi voz de Bonifacio. Y pues bueno, banda, aquí andamos, aquí preparados, listos. Pues vemos un mapa de Robile. Y... ¡Oh! Eso está... Pocas pulgas, esto está que arde, esto está muy crazy. Parece que Robile ha crecido demasiado, ha crecido muchísimo. En las actualizaciones vemos que ahora ya tenemos mochila y tenemos una guitarra. O sea, oh, la. Eso está muy, 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 muy bueno. ¿Y qué les puedo decir? Ya la verdad que los extrañaba demasiado. Sinceramente, ya los extrañaba muchísimo. Y. Uy. Uy, uy, corre, 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 me da mala espina de estos vatos. Abre, abre y cierra, cierra. Uy. Chicos, ya casi entra a mi casa. Hello. A ver, voy a volar. Hello. Pues se va a mojar porque yo no le voy a abrir la puerta, sinceramente. Vamos a acercarnos a la casa. Vamos a comer algo porque la verdad no sé. Está muy rarísimo hacer esto. Ahora vamos a agarrar una pasta. No tengo groseries, rayos, no tengo. Tenemos que ir a comer afuera, chicos, pero primeramente vamos a descansar porque hace sueño. Esta es mi humilde casa, mi humilde morada. Vamos a subir las escaleras, que siempre se me ha complicado esas escaleras subir. Y pues bueno, como ven, ya tengo las gráficas mejor subidas. No sé si a ustedes les gusta. Ya están las gráficas, yo creo que mejor, sinceramente. Pero pues como el buen Bonner que soy, ya no sé si tengo mis amigos nuevamente, si todavía me extrañan. O sea, prácticamente llegué a la ciudad y no les voy a abrir, sinceramente. Voy a acostarme acá, estoy muy cansado como para dormirme en mi plena habitación. Pero bueno, estamos viendo las nuevas actualizaciones de Robile. Y pues bueno, yo creo que vamos a ver qué tal. Porque estaba pensando en la idea de que quiero meterme como al papel principal y sinceramente como volverme alguien bueno. No sé, o sea, dejar ya la vida mala que tuve en Brooklyn, allá en los Nueva York, y volverme policía. A ver, amiga. Bueno, no sé con quién te están hablando, pero pues nosotros vamos a seguir acá. La verdad que se me hace muy bonito la nueva actualización, que hicieran todo. Va el juego muy bien, de lo que cabe. Pero ahorita vamos a explorar un poquito para ver qué pasa. Y a ver qué nos encontramos en la ciudad, ¿no? Yo creo que estaría muy hard crazy o hardcore. Conocer lo que hay en la ciudad, ya nos estamos recuperando. Vamos a comer una hamburguesa también. Hoy vamos a ver qué tanto ha cambiado la ciudad. Por lo que veo, las gráficas han mejorado como tal. Y eso se me hace súper genial. Allá en Brooklyn, pues no había tanto como ello. Quienes no sepan, y los voy a poner en contexto, pues yo me llamo Facio, o el Bonner para los unos amigos. Y pues bueno, yo como el Bonner vengo de los Nueva York. Llegué aquí a Robile por mi gran... por mi tío, por supuesto, Pachón, que lo vieron en la serie anterior de Robile, en los primeros capítulos de Robile. Y pues bueno, pues ya estoy bien, ya soy limpio, no sé por qué no lo mato. Ya estoy con todas las fuerzas posibles. Y vamos a hacer un poquito de parkour acá. Vamos a ir por la... No, bueno, no sé si voy por el carro. A ver, ¿dónde está mi garage? Ya no me acuerdo de mis cosas. Que por... estoy en la computadora ahí subiendo un pequeño videito para el canal. Que todas las luces las tengo prendidas. Quiero apagarlas. ¿Dónde están para apagar las luces? No me acuerdo. Es mi casa y no me acuerdo. Qué raro, pero bueno. A ver. Este lado creo que aquí está. A ver. Aquí está el garage. Aquí está sucio. Hay que limpiar. Hay
que limpiar, hay que limpiar, chicos, porque si no, tenemos visita. Luego imagínense, ya las nuevas actualizaciones, estoy viendo que se ve muy bonito, demasiado. Hasta nos dice arriba el día, la hora. Y vamos a seguir un poquito, vamos a sacar este, el Honda, que es el carro que nunca falla. Vamos a abrir el garage y vamos a cerrar la puerta de acá, ya está cerrado. No se vayan a meter individuos desconocidos. Y luego, ¿para qué quieren? Ahora sí, vámonos. En cuanto a, vamos a cerrar el garage, obviamente, porque si no, pura rata se mete, pura gente fina se mete y se quiere robar, pues nuestras cosas de nuestra casa. Vamos a ver cómo está la ciudad, compartiendo un poquito, chicos. Me muero de hambre, sinceramente. Voy por unas, uy, casi me llevo una chicuela por ahí, una chicorpia, una chiqui baby. Y parece que las tiendas y todo eso estamos del otro lado. Vamos a cambiar, el manejo ha mejorado. Ya no se laguea, ya no veo que se laguee. Eso está 10 de 10. Y pues como ustedes saben, Joe Bonner, me encanta mucho hablar. Me encanta demasiado hablar, soy más hablador que mi tío el pachoncito. Que él sí. ¡Oh! Metieron unas curvas, eso está muy bien. El manejo es un poquito complicado, pero pues yo creo que práctica. Ya pusieron acá un puente, me recuerda a mi bello Brooklyn. No había visto ese puente. A mi bello Brooklyn, qué bonito. La verdad, qué bonito. Se ve muy bien. Y el parque, bueno, ¿qué hay ahí? No sé. Miren aquí, energía eólica, siempre renovando. Por lo que veo, Robile ha crecido. Me fui de viaje y ha crecido. Y aquí vemos que hay este, pues, vaya, hay juegos acá. Pero yo creo que eso lo veríamos posteriormente. ¿Ustedes qué opinan? Si quieren ver más videos con Bonifacio, pónganlo en los comentarios, chicos. Y ya me atoré, ¿qué pasa? Ayúdenme. ¡No! Chicos, pues acabo de perder. Hay un hotel. Chicos, hay un hotel en Robile. No había visto que había un hotel en Robile. Vaya, ya hay más estacionamiento, ya hay más cosas acá. ¿Cuándo pusieron este hotel? Yo lo que quería ir, vamos a ir al banco, chicos. Bueno, vamos a caminar un poquito para explorar cómo está la ciudad. Se ve súper, súper ensueño. Me recuerda a mi bello Brooklyn, que de ahí soy, Brooklyn. Y veo gente muy buena, demasiado aquí. ¿Qué tanto ha crecido esta ciudad? Yo me acuerdo que ha sido muy bueno. No sé cómo le pongan en el título las nuevas aventuras de Bonifacio. Y ahí está el supermercado. O sea, prácticamente Robile ha crecido. Y eso a mí me hace sentir bien. Pero ya no conozco nada. No sé, prácticamente no sé dónde estamos. Me pierdo. A ver, vamos a ir al banco. Yo creo que posteriormente haremos en otro video. No, ir al banco. No quería ir al banco. Quería comer. ¿Qué me está pasando? En otro video, posteriormente probablemente vamos a investigar. O a ver qué cargue esto. A ver, según yo recuerdo, aquí estaba la comida. Sí, ahí está la comida. Ah, no, ese es Pet Shop. ¿Qué hago? ¿Paul? No puede ser que tanto ha aumentado en Robile, chicos. No lo sé. El sitio de taxis está mucho mejor. Sitio de taxis. Hicieron una nueva actualización que la verdad vale mucho, mucho la pena. Y la verdad me interesa mucho todo esto, Pet Shop. Pero tengo hambre, me muero. Me muero de hambre, chicos. No sé dónde. A ver, vamos a ver el mapa. ¿Qué es esto? Necesito saber dónde está lo de la comida. Está hasta allá. Sí, tengo que ir hasta allá, chicos. Vamos a ir hasta allá usando un poquito la teletransportación. A ver. ¡Qué finura la de! ¡Qué elegancia la de Francia! ¡Qué finura la de Honduras! A ver, vamos a ver. Chicos, pues ya estamos en un nuevo restaurante. ¿Cómo le encantaría esto visitar a mi tío? La verdad, le encantaría muchísimo a mi tío venir acá. Vamos a pedir algo, un café. Pues me vale 20. Pues sí, necesito un café, chicos. Necesito un café para reponer energías, la verdad. Tómatelo. Eso, hay que recuperar energías. Pero tómatelo. Vamos a pedir algo más. A ver qué hay por acá. ¿Dónde puedo pedir? A ver. Necesito comida, de verdad. Voy a sentarme. A ver. Joven, yo quiero este, pues algo de comer, ¿no? Algo bueno, pero no sé cómo pedir de comer. Creo que me voy a acercar por acá, a ver qué. A ver. No sé si con el café se pueda. Me vale 20 el café, pues no hay pex. Vamos a tomarlo. Según yo estoy tomándome el café, pero en esto algo donde vendan este,
Hamburguesas o algo así, la verdad no sé cómo se pide. Sinceramente, sinceramente ya tenemos 102 billetes, lo cual está muy bien. Pero chicos, no sé cómo se pide. Voy a morir de hambre. Ya vemos que hay un restaurante en Robay, le está amaneciendo. Pero sinceramente creo que le voy a decir a mi tío que también venga para acá, para que conozca esas partes hermosas, hermosas. No sé qué les parece la voz de Bonifacio. La verdad, Bonifacio se me hace con una voz muy hermosa. Le cambia la voz. Puede ser como francés. Pero pues bueno, vamos a explorar un poquito por acá. Tengo hambre, me muero de hambre. Quiero, debo, debería de haber ido al supermercado para ver qué tal. Hay un hotel. Ese hotel lo exploraremos de nuevo posteriormente en otro video. Pero me gustaría saber si les está encantando que regresemos nuevamente a Robail con nuevas aventuras. Posteriormente, tal vez. Y no sé, la verdad, sinceramente estaba checando algo. Pero voy a dejarlos conmigo, chicos. Y bueno, bandita, ¿qué les parece? Una disculpa, estoy cortando como que el rol. Pero quería comentarles de que estamos de regreso en Robail ahora. Bien, una cosa importante, chicos, me gustaría saber. Voy a dejar aquí el video un rato así pausado. Bueno, no pausado, sino quieto. Me encantaría saber si les gustaría a ustedes, o sea, si les encantaría que siguiera con esta serie con Bonifacio. O sea, si les encantaría que yo hiciera seguir a la serie con el Bonner, con el Bonifacio, en esta nueva actualización. O les encantaría que cerráramos esta temporada e iniciar una nueva temporada con un nuevo personaje, obviamente, un personaje que sea como que más nuevo, más novato, de acuerdo a la nueva actualización. Como esta nueva actualización, la verdad me ha encantado, se ve muy chida. Entonces, estaba pensando en eso. Me gustaría saberlo en los comentarios, si les gustaría que siguiera con esa serie de Bonifacio. Se puede ir mucha con Bonifacio, ¿no? O sea, hay mucho de dónde agarrar. O terminarla y posteriormente comenzar una nueva serie desde cero, con otro personaje, o tal vez con Pachoncito, que era el personaje principal, el personaje inicial, que a muchos les gustó, que a muchos les encantó porque él inició desde cero. Pero con esta nueva actualización, yo creo que estaría muy bien. Me gustaría saberlo. Pongan en los comentarios si lo quieren con Bonifacio, que es el sobrino de Pachón, o con Pachón. Pongan en los comentarios, pongan hashtag Pachón o hashtag Bonifacio, para saber con quién quieren. Y también, obviamente, pongan si quieren que finalice esta temporada o sigo con esta temporada con Bonifacio. Pero sin más que decir, nos vemos en un próximo videito. Este fue para el reencuentro. Y me han gustado las actualizaciones de Robail. Yo creo que hay más y se viene para mucho más. Sin más que decir, nos vemos. Regálenme un super like, compartan el video. Nos vemos en el próximo video de Robail. Cuídense muchísimo, mandita. Bye.